Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte... Adiós, estamos llenos de tos, el clima ha cambiado nuevamente, pero no importa. ¿Y qué si salen repetidas? ¿Y qué si el clima está nublado? Somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Fortnite. Pero en esta ocasión abriremos los sobrecitos de la colección número 12, el capítulo 2, la primera expansión del segundo capítulo. Lo conseguimos esta semana y lo abrimos para el canal. Así que vayámonos derechito al vicio. Vamos a encontrarnos varios personajes que al día de hoy no son fáciles de conseguir. Capaz los legendarios salgan en el nuevo paquete que vamos a estar abriendo esta semana. Pero van a haber muchas armas, van a haber muchos picos, van a haber muchos discos de vinilos y muchos personajes que solamente los encontrás en los sobres antiguos. Así que comenzamos la cacería. Esta semana no solamente agarramos esto, sino que también conseguimos algunas cajas de varias colecciones que no se están vendiendo más en kioscos de todo el país, sino que solamente en tiendas especializadas o en distribuidoras del país. Y vamos a estar abriéndolos, mostrándolos toda la semana, todo este mes, en RDC Cine, yéndonos derechito al vicio. Pero ¿saben qué, chicos? ¿Saben qué? Además de ser un día nublado, además de ser uno de esos días bien agosteros, bien agostinis, también estamos festejando porque no paramos de festejar. Hace unos días llegamos al año de esta nueva versión del canal de RS Cine y también, ayer fue el día del gato, o antes de ayer, ¡claro que sí! Pero bueno, no solamente celebramos eso, sino que llegamos a los 666 videos. 666 videos del canal, chicos. La verdad, no tenemos idea de cómo festejarlos. La verdad, no se nos ocurre. No somos el alma de la fiesta, no somos tan fiesteros como nos gustaría ser. No somos de ir de joda loca todas las noches como si fuésemos porteños. Pero no. Tenemos que planear algo, tenemos que celebrarlo, pero no podemos estar de una celebración tras otra. Es imparable este tren. Así que comencemos con un buen unboxing, con unos buenos libritos. Libros no. Aunque deberíamos, ya que volvimos a estudiar. ¡Sí! ¡Festejemos que volvimos a estudiar! ¡Ah, re no! Porque encontraba, viste, motivos para celebrar por todo el chico. Quería celebrar todos los días, todos los meses. ¡Ah! Pero bueno, no sé qué cartas nos saldrán. Y ustedes ya vieron que en la nueva versión, en el nuevo sobrecito de Orígenes, salen los legendarios, salen los metalizados de estas colecciones. Pero acá vas a encontrar más cositas. Así que vamos a empezar. Y recuerden, después de este sobrecito vamos a saludar a nuestros auspiciantes de esta ocasión. Vamos a abrirlo. Está re fácil de abrir. Está re contra fácil de abrir porque ha pasado el tiempo y el pegamento, la pegatina de los sobrecitos se disuelve con el aire mismo. Vamos a ver que en este sobre tenemos 5 cartulis, 5 cartas. Arrancamos con la primera, que es nada más y nada menos que un pico Scarlet Sight. Es una guaraña, un guarañazo, pero bien se parece a los de los Racers. Tiene 835 puntos de ataque y 970 de tecnología. Vale 1.020.000, va, 200.000 de valor. Es la carta 1966. Me copa bastante, me copa su estilo rojo. Seguido por... Y tenemos acá el pico man doble. Son dos espadas. Son dos espadas, pero vieron como las que utilizan los florinetes. Son espadas al estilo florinetes, con 835 puntos de tecnología. Como las que utilizaba D'Artagnan, como las que utilizaban los tres mosqueteros. Y está bastante bueno. Es la carta 2036 de la colección. Como verán, tiene los fondos bastante básicos de color, pero muy lindos. ¿Y qué nos encontramos por acá? A ella me parece que ya la teníamos. A ella me parece que ya nos salió anteriormente. Es la Río Grande. La Río Grande. Digamos, es la carta 2002. Capicúa 2002. Y de la Hermandad de los Tijeretas. Tiene 930 puntos de tecnología. 815 de ataque. 755 de resistencia. Nada mal. Ya tenemos el primer personaje con fondo flúor de esta tanda. Seguido por... Aquí nos encontramos al Street Striker, no es el Street Fighter, what? No es el Street Fighter, se cayó por el mal chiste, se cayó por ese chiste malísimo, pero bueno. Tiene 850 de tecnología y de ataque, con 800 de resistencia y un fondo flor. Está buenísimo, está muy buenardo y mirá, utilizaba barbijo para protegerse.
Está bueno, la carta 2045 de la colección de la Hermandad de los Tijeretas, como ellos dos. Y por último, tenemos otro personaje más en el mismo sobre. Lo tenemos a Scimitar. Scimitar, todo enmascarado, todo dorado, con 940 puntos de tecnología, 800 de ataque, 760 de resistencia. Nada mal, nada mal. Es la carta 2030 de esta colección. Entonces, en un sobrecito nomás, ya conseguíamos 3 personajes, 2 picos copados, y te digo, ninguna sola, va, excepto por Río Grande, y una sola repetida. Así que, chicos, vale la pena abrir sobres viejos si los encontrás en algún lugar a un buen precio. Que no te lo vendan a más precio, por favor, que no te dejes engañar, o no, Lady Deadpool. Pero bueno, además de abrir sobres, queremos saludar a nuestros patrocinadores de esta ocasión. No son nada más y nada menos que Editorial Ibrea, Editorial Arre, que no, nunca nos van a patrocinar los de la Editorial Ibrea, pero bueno, son demasiado grandes para un canal tan chiquito. Pero de gran corazón. Bueno, lo que sí les contamos que esta semana estuvimos releyendo nuevamente Slayer's Return. Un tomo único que se había publicado allá hace bastante tiempo. Hace más de 15 años en el país. Hace más de 15 años en Argentina, que era uno de los primeros tomos así que venían con sobrecubierta, con el formato japonés completo. Porque recuerden que en esa época, mirá lo que es esa... ¡Ah! Mirá lo que son esos personajes, mirá lo que son esos cazadores. Pero bueno, en esa época Slayer lo que tenía... va. Ibrea lo que tenía era que publicaba mangas en tomitos de 100 páginas, como se lo pedía la editorial. 100 páginas, cortitos, al pie, tenías los mangas de Ranma, tenías los mangas de Evangelion, tenías los mangas de Fushigi Yugi, que era como una novela bien dramática, bien larga, bien copada. Pero bueno, entonces de repente empezaron a sacar mangas en el formato japonés, con más de 200 páginas, con sobrecubierta algunos, y buenísimo, con las páginas a color, que era importante. Pero les exigieron que dejaran de poner publicidad en las últimas páginas, que dejaran de meter chistecitos y cosas de la editorial. Y bueno, más o menos, gracias a eso, mira, acá por ejemplo, uno de los primeros tomos que vino en el formato japonés era Cyber Marionette Gay, bastante copado, bastante buenardo, en solo 5 tomitos. Muy diferente al manga, un estilo de dibujo muy distinto. Ay, mira, ahí teníamos también Blood 2000, el de la película, el tomo unitario, muy grosso. Pero bueno, estuvimos releyendo un poco de Slayer's Return. Está bueno releer tus libros, tus mangas, y bueno, siempre hay espacio también para ir y buscar más librazos. Por eso, esta semana también nos encontramos en la Feria de los Editores del país. En la Feria de Editores que estuvo en el complejo que está enfrente de Chacarita, cerca de la Chacarita, así que vamos a estar viéndolo en el canal próximamente. Pero bueno, después de todos esos auspicios... Arre que no. Bueno, vamos a ver el siguiente sobre de Fortnite, que se abre fácilmente. Se abre con mucha fuerza, con mucho fervor. Tenemos 5 cartulis. Ojalá nos vuelvan a caer 6 cartas en un mismo sobre. Ojalá nos salgan varias. Y la primera carta que nos encontramos es... el enigmático Stratos. La tenemos al Stratos ahí todo... de incógnito también de la... Mirá, se están saliendo todos tijeretas. Son todos tijeras acá, ¿ah? Con 865 puntos de ataque, 995 de resistencia. Una buena carta, la 2042 de la colección, seguido de muchas capuchas, muchas tijeras. Ah, mirá, tenemos a la patrulla plástica. Y vos dirás, ¿quiénes son las patrullas plásticas? Son los soldaditos de plástico, los soldaditos de juguetes que vos encontrabas en Toy Story o en sus propios videojuegos de Play 1. Llegaron a tener 3 juegos en la Play 1, imagínate. Eran soldaditos, pero en miniaturas, que podían batallar sus guerras en el patio trasero de tu... Ah, re que no tenemos patio trasero en nuestras casas. Eso es muy yankee, pero bueno. Tiene 885 de tecnología, 870 de ataque, una buena carta, bastante sencillita, seguida por la mochila portal maestro, con 820 puntos de tecnología, nada mal. Y en místico, un portal de bolsillo para llevar con de todo a cualquier lado, seguido por Egg Ball, el bola 8, bola 8. A ver, tiene 955 puntos de resistencia, 955, tipo tijera, toda la facha, la cara es como una bola 8. Pero yo me río mucho porque en mi secundaria, chicos, teníamos un personaje que se hacía llamar a sí mismo bola 8. Y el chabón te vendía, te digo, películas piratas, cuando todavía estaban en CDs, ¿entendés? Era todo un personaje, era un cago de risa, te rías un montón con bola 8. No, que... Me trajo un recuerdo tan viejo, chicos, que realmente... No sé,
no sé, me motivó bastante. Después tenemos, porque ustedes recordarán, o sea, ahora ustedes tendrán algún apodo como para sus amigos, como el Racer, el Foxy, el XXX Gao. Le vas a poner un apodo raro a tu amigo ahora, te vas a cagar de risa, pero dentro de varios años, chicos, te vas a acordar de eso. Te vas a acordar de eso y te vas a reír un montón o te vas a sentir un poco triste, pero sí, lo vas a recordar y es una sensación rarísima, es como si viajaras en el tiempo con una sola palabra. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? La mochila Turbo Coil. Turbo Coil con 750 puntos de tecnología. Está bastante bueno. Es una mochila electrificante de la Hermandad de los Puños, por suerte. Entonces, en este sobrecito nos encontramos a tres personajes. Muy buena racha, tres personajes en un sobre, es buenísimo. Y dos objetos que están bastante buenos. Una mochila. ¡Faltan armas! Me estarán preguntando algunos. Sí, faltan armas. Y vamos por el último sobrecito que lo tenemos acá. Acá, al lado de nuestro pequeño accesorio de mochila de nuestros amigos de Lucky One. Bastante lindo, bastante copado. Muy algodonable, así que no le va a hacer mal. Es antialergénico, así que no le hace daño a la gente que estornuda como yo. Y bueno, vamos a abrir este sobrecín. Me gusta el patrón del sobre, me gusta el personaje. Quiero que me salga este personaje ya mismo. Y me gusta el patrón que tiene ahí de rombos, de triángulos en el fondo. Posta es un buen diseño, el de esta colección. Pero bueno, ya vimos la primera carta. Queremos que nos salga la pibarda. ¡La pibarda de verde! Me recuerda mucho a ese personaje de Jill, pero bueno. Vamos a ver. ¿Y qué nos encontramos? La mochila mini merodeador. Es una mochila de galletita de jengibre. Una mochila navideña con 780 puntos de tecnología. Aunque te lo puedes comer todo el año, claro que sí. La carta 2046 de la colección, seguido de... ¡Mirá! ¡La tropa plástica! Ya teníamos al tropo plástico y ahora tenemos a la tropa plástica. ¡Re cool! Con 880 puntos de ataque, 810 de tecnología y 810 de resistencia. ¡Bien! Bien que nos salgan los dos así, uno al lado del otro. Después tenemos el pico Heavy Hawks. No sé si ustedes vieron, son los garfios. Los garfios de 900 puntos de ataque, 950 de resistencia, que utilizan los piratas o aquellos que trabajan en la marina. Bastante copados estos garfios, ¿eh? Seguido por... Ya me adelanté. ¿Y qué tenemos? Tenemos la mochila Starlet. Una mochila de estrellita ahí medio burlona, medio sonriente, con 750 puntos de tecnología. Bastante sencillito. Y por último, tenemos la mochila Clapstrap, que parece así nomás, parece una mochila así tranqui, pero mira, tiene 945 de tecnología, mucho poder, mucha potencia, mucha tecnología. Se parece a Wall-E, o se parece al robot que competía con Wall-E en la película de Wall-E. Bastante cool. Pero bueno, en este sobre al menos tuvimos un personaje bastante copado y una mochilita de jengibre. Todo lo demás son mochilas. Sí, no, tres mochilas y un pico. Tres mochilas, un pico y un solo personaje en este sobre. Pero bueno, para ustedes, coméntenos debajo del video si tuvimos una buena racha, si nos salieron los personajes más importantes. Porque recuerden que estos sobres de la colección número 12 abrimos muy poquito. Abrimos muy poco y nada en nuestro canal. Así que más adelante, en cualquier momento, podríamos ir y conseguir un par más. Pero todavía hay mucho, mucho, mucho por ver en el canal. Así que hasta entonces, esperamos que esto te haya divertido, hecho pasar el rato, hecho perder el tiempo mientras esperabas a tu waifu en el colectivo para que no se moje con la lluvia. Y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por vernos y seguirnos siempre.